Bienvenidas a un nuevo vlog. Estamos de vuelta después de un par de semanitas descansando de los vlogmas. La verdad es que me encantó grabarlos, pero necesitaba un par de semanas para mí sin grabar nada. Y me han venido muy bien. Por cierto, tenemos nuevo color de pelito. Ayer justo fui a la peluquería y me he puesto como mi color de base. Y además me he hecho una mechita. Me lo matizaron y, a ver, el pelirrojo, de hecho, sigue un poco el reflejo pelirrojo y el pelirrojo va a ir saliendo porque el pelirrojo es casi imposible de quitar a no ser que me decolore la cabeza entera. Así que estuve hablando con la peluquera y más o menos cada mes y medio, dos meses, me debería dar el matiz para ir cargándome ese pelirrojo. Lo bueno es que el matiz no daña el pelo, así que tendremos que ir poquito a poco, pero estoy muy contenta con el resultado, la verdad es que es justo lo que quería. Por cierto, feliz 2024, dado que este es el primer vídeo de 2024. Ya os contaré un poco mis propósitos, el vision board y un poquito cositas que quiero cambiar este año, pero eso será más adelante porque ahora mismo tengo directo, así que vamos para allá. He terminado stream, me he cambiado, he bajado, he ido al Mercadona y ahora voy a hacer de comer. Tengo un dolor de cabeza, creo que es porque me bajó ayer la regla y muchas veces me suele dar la migraña antes de que me baje la regla, pero creo que me está afectando. Así que voy a hacer algo de comer súper fácil, que es guisantes con huevito y yo voy en la cotilla. No voy a complicar mucho porque quiero comer rápido y tumbarme, tomar una pastillita para que se me pase, porque creo que me está doliendo ya demasiado. Os enseño rápido lo que he comprado, que es para comer hoy básicamente. Pan, guisantes, jamoncito, mi pan de los desayunos que estáis hartas de verlo. Y he comprado sal para hacer unos gambones este fin de semana. El frío que hace. Voy a hacer un unboxing, que fueron mis compritas de rebajas. En las rebajas me he comprado esto de aquí, que es de Primor, y además me he comprado un portátil, ya lo veréis. Ha tardado pues casi una semanita porque lo pedí el domingo, estamos a viernes, me acaba de llegar ahora. Lo primero es para el pelo. Y es que me han dicho que esta parte, esta marca va muy bien, que es la de Got To Be. Y me he pedido la super mega ultra, es que creo que ni siquiera se considera laca, es pegamento. Dicen que es una laca súper potente para cuando te hacen los recogidos, que se te quede el pelo así como tieso. Pues lo quiero sobre todo porque a mí se me escapan un montón de pelitos y me ponen muy nerviosa porque tengo muchísimos baby hairs, así que para eso. También me he cogido champú en seco, que el que yo suelo utilizar es el de Primark, que la verdad es que me gusta mucho el de Primark. No el que venden en Primark, que es de una marca conocida. Ay, ¿de qué marca es esa? No me acuerdo ahora, pero sé que en Primark venden una marca. No, digo el de Primark, Primark. Y pues eso, champú en seco. Luego, máscara de pestañas, me he cogido la de Mina, nunca he probado esta máscara de pestañas, la he probado en otros colores, pero la he cogido en marrón, creo que me he equivocado. A ver, no está mal, pero no es lo que yo quería. Me explico. Es que claro, cuando compras las cosas online, pues no se saben los colores. Yo quería una máscara de pestañas marrón, pero que fuese un marrón como más clarito. Esto es marrón oscuro. Y yo quería una que es marrón clarito. La he visto que ese color la tiene la de Yves Saint Laurent, la mítica de Yves Saint Laurent, la tienen en negro y en marrón. Y ese es el marrón que yo quiero. Este es un poco oscuro, que es el que yo ya tengo. De hecho, yo hoy, por ejemplo, llevo máscara de pestañas marrón. La negra casi nunca la uso. Y esta es muy parecida, así que ni tan mal, también me gusta, pero estaba buscando una que fuese como más cobriza. Chuches, que te envían siempre los de Primark.
O sea, desde Primark, no, los de Primor. Antes que he dicho Primor o Primor. Yo qué sé, tío, siempre me lío. La dislexia no me ayuda. No sé cuál es cuál. O sea, este vídeo es de Primor y lo que os estaba diciendo el champú en seco es de Primark. Estos pelos, tío. La migraña me deja estúpida. O sea, ¿qué es esto? O sea, este pelo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, da igual. Luego, me he cogido... Es que me voy a equivocar en los tonos en todo, es que soy un desastre. Si es que a quién se le ocurre hacer una compra de maquillaje online, es lo que peor. O sea, la ropa, pues bueno, vale, pero el maquillaje... Yo no sé si me he equivocado. Me he cogido esta base de maquillaje que me ha salido por todos lados. Es de L'Oréal y es una mezcla de serum y base. Casi, yo creo que es como tipo casi una CC cream. El caso es que me he cogido el tono Very Light y no sé yo si yo soy tan light, la verdad. Será muy claro. Voy a probar la mano, pero que en verdad en la mano no sirve de nada porque el... Uy, qué líquida es. A ver, un poquito nada más. Madre mía. Oye, pues igual sí que he acertado, ¿no? Bueno, eso puedo clara. ¿Dónde me lo puedo poner aquí? A ver, yo creo que esto difuminado, porque además es como... No es muy cubriente. Yo creo que difuminado puede estar bien, ¿no? No lo sé. Uy, pero es muy cremosa, ¿eh? No huele a nada especial. Bueno, no sé si será muy clara, ya lo veremos. Más cosas. Esto de aquí, que es de Maybelline, Tattoo Liner, es lápiz de ojos de toda la vida, pero marrón. Y este sí que es un marrón más oscurito. Este sí lo quería oscurito, para hacerme un poco la línea de agua de arriba. Más cositas. El corrector. Habremos acertado en el tono con el corrector. Esta ha sido como la cosa más cara, creo, de lo que he comprado, que es de Lancôme. Y recomiendan muchísimo, muchísimo este corrector porque dicen que es muy cremoso. Igual que la base, dicen que también para la piel seca va súper bien. Ay, yo creo que este tono sí está bien. Este tono sí, 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 sí. Me hace gracia porque es más clara la base que el corrector. Sin comentarios. Bueno, pues yo os diré qué tal me parece el corrector, pero dicen que es una pasada. Vamos a ver el color. A ver, es clarito también, ¿eh? Este me he cogido el tono 02. ¿Sales? ¿Por qué lo huelo? Un corrector un pelín rosado, diría yo. Si de hecho es más oscuro el corrector que la base. Es súper mega ultra cubriente, ¿no? No sé si será un poco rosa para mí. Luego ya lo veremos. Esto tiene que ser en la cara. Si no, no se sabe si está bien o está mal. Y ya por último, creo... Si no recuerdo mal, la High Sky, que me encanta. Esta sí que la he cogido en negro. Y yo es que tengo la High... La High Sky, no, la Sky... Sky High, Sky High. Tío, parece que voy borracha. Pero no voy borracha. Es que con migraña os juro que el cerebro me va súper mal. Y me duele un montón la cabeza. La Sky High, esta la he cogido en negro. Yo tengo la Sky High Waterproof en marrón. Y me gusta mucho, lo que pasa es que dicen que la Waterproof no debes utilizarla como todos los días, solo para momentos puntuales. Así que bueno, para tener una negra, me he cogido esta que me gusta mucho. Y creo que no me he comprado nada más. Ay, mira, una muestrita de... Good Girl, Carolina. Ah, la del zapatito. Uf, me encantaría tener un perfume de estos.
Me ha vuelto a salir el eczema. Ahora mismo tengo eczema aquí, aquí y aquí. O sea, muy fuerte. Me he vuelto a tomar el multivitamínico, que os lo he enseñado. Pero es que me ha llegado un mensaje de que por fin vuelvo a tener cita con el hematólogo. Todo esto, por si no sabéis muy bien la historia, me hice un análisis de sangre hace 200.000 meses, me salió que tenía muy bajas las plaquetas, que es del sistema inmune, y me pidieron una segunda analítica. Bueno, pues la segunda analítica me la van a hacer el mes que viene. ¿Qué pasa? Que no me puedo hacer la analítica si me estoy tomando el multivitamínico, así que ya me he dejado de tomar el multivitamínico y veremos a ver cómo sale la analítica. ¿Qué pasa? Que a mí el eczema solo me lo quita el multivitamínico, porque el eczema me sale porque tengo bajón de defensa. Claro, si me dejo de tomar el multivitamínico, sigo con eczema. Así que veremos a ver si se me cura o no se me cura. El plan de hoy es dar un paseíto. Hoy es domingo y toca paseo. No he desayunado fuera porque me apetecía desayunar tranquila en casa. Y el paseo que voy a hacer es un poquito más largo. Os lo voy a grabar todo. Es el Carmen de los Mártires. Está justo al lado de la Alhambra. Así que, bueno, espero que haga buen día. Está así como un nublado, que sí, que no. Pero bueno, yo supongo que va a hacer buena temperatura. Para un paseo no me maquillaría, la verdad, pero como tengo las cositas nuevas que aún no las he probado, quiero probar lo que me llegó de primor y a ver si me gusta y si son mis tonos. ¿Qué pasa? Corrector, no me puedo poner mucho por el tema del eczema. El eczema lo que hace es que se me reseca muchísimo la piel, entonces poner corrector queda más feo que tener ojeras, ¿sabéis? Así que me voy a poner solo muy poquito en la parte externa y ya está. ¡Ay, ay, ay! Esto es muy difícil de aplicar sin tocar el botecito, ¿eh? Creo que es mejor ponerlo en la mano y de ahí ver qué pasa. ¡Ay! Mi novio dice que soy como un perrillo, que me asusto por todo, pero es que es verdad. Y ahora esto yo me lo quiero extender con las manos. No sé si esto con las manos va a funcionar. Porque como es tan ligerito, me habré pasado. No sé. A ver, el tono diría que es un pelín claro, o sea, me deja más mala cara que buena cara, creo. O sea, estoy más blanca que antes, pero la verdad es que es muy ligerito, no se queda ninguna textura, tampoco cubre mucho porque tengo varios granitos y no he tapado ninguno. No sé, da como, unifica un poco el tono, diría yo, y... Bueno, no queda, iba a decir, queda muy mate, pero tampoco tan mate, sigue habiendo un poquito de luz en la piel. No está mal, lo iremos tanteando. Y luego el corrector me lo he cogido demasiado oscuro, incluso un pelín anaranjado. Me he quedado sin batería en la cámara. Estaba diciendo que me he equivocado completamente con el de Lancôme. Es demasiado oscuro. Yo me cogí el tono 02, que yo pensaba que iba a ser bastante claro, pero para mí es oscuro, incluso es anaranjado. Me lo pongo y queda más oscuro que la... o sea, es que no tiene sentido. Que el corrector quede más oscuro que la base. No tiene sentido ninguno. Sí que es verdad que neutraliza un poco el tono de la ojera, pero encima tendría que poner uno que fuese más clarito. Pues es una pena, porque la verdad es que el corrector es bastante carito y en sí lo que es la consistencia y la forma de manipularlo me gusta. O sea, el corrector me ha gustado, el tono no. Con lo que me estoy peleando últimamente es con las cejas, porque al cambiarme y oscurecerme el color de pelo, ahora mismo no sé exactamente qué lápiz utilizar, porque los que tengo oscuros como este, siento que son demasiado oscuros. O sea, se me quedó una ceja casi negra y eso tampoco creo que me quede bien, pero los otros que tengo son pelirrojo, entonces tampoco me convencen. Ahora mismo no sé muy bien qué hacerme con las cejas. Y ahora la máscara de pestañas de Mina, vamos a ver cómo queda. Como os dije cuando abrí el paquete, la veo demasiado oscura. A mí me gustaría una marrón que fuese como un tono cobre y esta prácticamente queda negra. Y eso, pues a ver, que no está mal, que me gusta cómo queda. Pero no creo que sea justo lo que estaba buscando.
Voy a hacerme una coleta alta y nos vamos. Me compré esta barrita de aquí en Amazon, que es para estos pelitos. Y yo pongo un poquito al principio de peinarlo. Como a mí estos pelitos casi que ni me llegan a la coleta, tengo que poner como 15 litros de laca para que se aguanten ahí. Ahora quitamos la gomita provisional y cogemos otra que sí que agarre más. Y cuando ya la tenemos como nos gusta, vamos con el pegamento. Personalmente no soy muy fan de cómo me queda la coleta, ya lo sabéis, pero ni tan mal. Creo que debería cortar esta tira, se me ha quedado demasiado larga. Así queda el outfit y ojalá poder salir así solo con sudadera, pero me voy a poner un chaquetón negro porque si no me hielo, que estamos a 7 graditos, aunque hoy en teoría hay máxima 21. Así que igual pasa hasta un poco de calor, pero bueno. He pensado que me voy a llevar la camarita nueva a ver si encuentro alguna florecilla para hacer fotitos. A ver, está bastante verde, pero sí que es verdad que al ser invierno no hay ni una florecilla. Y tampoco están los pavos reales, que hay pavos reales y patos. No sé si están los patos, pero los pavos reales no los veo. Oh, Dios mío, hay un pavo. Tengo que pasar a su lado, socorro. Esta es mi parte favorita porque parece un rostro. Bueno, 2 horas más tarde, estoy ya en casita. Madre mía, si algún día venís a Granada y subís por donde yo he subido, ¡ánimo!
Bajar, maravilloso, pero subir, madre mía, lo que me ha costado. Estaba sudando como un pollo. No me he quitado el chaquetón porque sé que hace frío, solo que mi cuerpo estaba sudando, pero de verdad que, uff, ha costado. En total creo que han sido como unos 10.000 pasos desde mi casa, así que no está mal, más o menos he tardado unas 2 horitas, así que paseíto bastante nice. Y como este es el primer vídeo del año, os quiero contar un poquito mis propósitos de este año y el vision board que hice. Un vision board viene a ser como un tablero, como si cogieseis un corcho en la vida real y pegaseis un montón de imágenes, pero bueno, digital. Y este es el mío. Para este 2024 es la primera vez que lo hago. Yo propósitos creo que me hago todos los años, pero lo que es un vision board nunca lo había hecho, pero bueno, dije, mira, tengo tiempo, voy a manifestar con imágenes lo que quiero para este año. Así que viene a ser eso. Yo lo hice con Procreate, que es la aplicación con la que dibujo, pero se puede hacer con un montón de aplicaciones. Básicamente es entrar en Pinterest, poner tus propósitos y coger varias imágenes que representen esos propósitos y esas cosas que quieres para este año. Las pones todas juntitas de una forma mona y yo puse en medio 2024 y alguna que otra, bueno, y una frase en concreto. Y os quiero contar un poquito cuáles son mis propósitos para este 2024. A mí me gusta ponerme siempre propósitos totalmente realistas. No voy a poner, ojalá ser millonaria. Por mucho que yo manifieste que este año quiero ser millonaria, no va a pasar. Entonces yo no suelo proponerme ese tipo de cosas, me pongo cosas que estén un poco más en mi mano. Lo primero y más representativo en general es cuidarme. Y cuidarme en todos los sentidos. Quiero cuidarme tanto mentalmente como físicamente. Una de las cosas que me he propuesto es hacer ejercicio. Es una cosa. Yo es que mi relación con el ejercicio es un poco compleja. Nunca he ido a un gimnasio como tal, ni he ido a clases de nada. Siempre he hecho ejercicio en casa desde que tengo 18 años, creo. Y nunca he sido constante. A lo mejor, como mucho, estoy 3-4 semanas, pero luego lo acabo dejando. A lo largo de mi vida he ido cambiando qué hago en casa: yoga, pilates, vídeos de rutinas concretos, saltar. ¡Uy, que me da hipo! Saltar a la comba que me dio hace poco. No sé, he ido variando. Y este año me he propuesto ser constante de verdad. No sé si lo vamos a cumplir, pero bueno, por ahora, esta primera semana lo he cumplido al 100% y estoy haciendo pilates. Por Instagram habéis preguntado mucho. Yo estoy ahora mismo haciendo los vídeos de Lidia Mera. Son unos vídeos de pilates muy sencillito. Ahora mismo estoy haciendo unas rutinas de 15 minutos para introducción e iré haciendo vídeos un poquito más largos cada vez. Y el cambio que he hecho para que este año sí que sí cumplir lo del ejercicio, he cambiado cuando hago ejercicio. La etapa de mi vida cuando fui más constante con el ejercicio fue cuando hacía ejercicio por las mañanas. Yo hacía stream por las tardes y por la mañana básicamente tenía muchísimo tiempo para hacer ejercicio. Hola, mi amor. No, los cordones no. No, no, que te cargue la sudadera nueva. Total, que lo que quiero este año es hacer ejercicio por las mañanas, cosa que es muy complicada, dado que yo a las 10 de la mañana ya estoy trabajando. Así que esto significa que me tengo que levantar antes y antes de desayunar estoy haciendo pilates. Y como os digo, el propósito es cuidarme. El propósito no es perder peso, no es conseguir un físico concreto, para nada. Yo sé que mi cuerpo necesita que yo me mueva. Yo tengo una vida muy sedentaria, trabajo en casa, no me muevo para nada y necesito que mi cuerpo esté activo. Así que esa es la razón por la cual yo quiero hacer pilates, porque sí que es verdad que noto que mi cuerpo está bastante atrofiado. Otra cosa para cuidar mi cuerpo es beber mucha agüita. Y lo que estoy haciendo es vivir pegada a este vaso. O sea, este vaso lo limpio 2 veces al día, le cambio la pajita y aún así sigue conmigo. O sea, no me separo del vaso. Ya está, es la única forma de beber agua. Lo primero que hago ahora cuando me levanto es beber agua. Importantísimo. Y por supuesto, ejercicio, beber agua y comer bien. Otra cosa que me he propuesto es comer un poquito de todo en todos los sentidos. También el hecho de comer carne ya me ha abierto un poco más. No es una cosa que consuma muchísimo, pero sí que estoy volviendo a consumir carne y, sobre todo, muy importante para mí, consumir fruta. Yo verduras, la verdad es que consumo muchísimas, pero fruta es una cosa que me cuesta un poquito más. Me estoy poniendo la fruta también por las mañanas. Intento en el desayuno, pues, cosas que sean fáciles, un kiwi, fresa, si no es muy. Me estoy comprando o haciendo smoothies de distintas frutas y al menos es una forma de estar tomando fruta porque es como lo que más. Mira que a mí me encanta la fruta, pero es como que me da mucha pereza comer fruta. Y también, hablando de los desayunos, una cosa que estoy introduciendo en mis desayunos es
proteína. No sé, he estado buscando un montón de información en internet de qué hay que consumir a primera hora de la mañana. Ya me quité la cafeína para lo del cortisol y he visto que hay que consumir proteína también para que el cortisol, en plan la ansiedad, se mantenga en su sitio. Así que estoy intentando, no siempre, pero estoy intentando mantener un desayuno bastante equilibrado. Siguiendo con los cuidados, otra cosa que me he propuesto es que me dé el sol al menos 10 minutos al día. Esto puede parecer una chorrada, pero de verdad que yo hay semanas que no salgo en toda la semana a la calle y yo estoy aquí encerrada, entonces no me da el sol. Y aunque sea salirme a la terraza, eso lo tengo que hacer porque encima tengo la suerte de que en este piso si hay sol, ahora mismo está nublado, pero si hay sol da dentro del piso y aunque sea exponerme así como un lagarto durante 10 minutos, pero lo suyo es salir de casa, a ver, no todos los días, pero sí más frecuentemente. Ya sea como hoy para dar un paseo o para trabajar fuera. Que eso es otra cosa que me he puesto como de cuidado de salud mental, que es no estar tanto tiempo en casa y por eso fue lo de comprarme el MacBook Air. A ver, no nos vamos a engañar, es un poco darle una razón a, pero bueno, sí que es verdad que el MacBook, sabéis que yo tenía un MacBook, se rompió y necesitaba portátil, sobre todo para esto, para poder coger el portátil e irme a estudiar fuera, a trabajar fuera o simplemente a veces, ya no te digo fuera de casa, sino no estar en mi habitación de stream, que es donde estoy todo el día trabajando, al menos cambiarme de escenario aunque sea aquí en el salón. También con el tema de los cuidados me he propuesto cuidarme más el pelo. De hecho está la imagen esta de aquí que sale el mismo peine y el mismo aceite que he utilizado antes. Y me han dicho que la marca de Jisoo tiene también una mascarilla que es buenísima, así que igual en un futuro cae. Este año, y de aquí lo de cambiarme el color de pelo, me quiero cuidar el pelo. Siento que yo antes tenía... A ver, siempre he tenido el pelo fino, pero siento que antes tenía... mucha cantidad, yo me hacía una coleta y era una coleta densa y siento que me he quedado con 4 pelos en la cabeza y creo que en parte es por teñirme constantemente, porque yo al teñirme en casa me ponía tinte en la raíz pero también tinte por el resto del pelo, lo cual reseca mucho, y luego utilizaba la plancha día sí, día no, lo cual es muchísimo también. Entonces, me he puesto lo más parecido a mi color natural. Lo voy a tener que seguir matizando porque el pelirrojo va a salir. Pero hablando con la peluquera me ha dicho que el matiz no daña absolutamente nada al pelo, así que bien por ahí. Y si me crece mi pelo natural, pues la intención es que no se note un corte y poder mantener mi color natural con un poquito de mecha para que tenga algo de luz. Y ya os digo, la intención es esa, es quitarme calor y quitarme tintes para... cuidarme un poquito más el pelo. Dentro de mis propósitos me he propuesto no rendirme con el estudio, aún no he vuelto a estudiar, empiezo a estudiar el lunes, lo he estado retrasando un poquito, la verdad. ¿Podría haber empezado ya? Sí, podría, lo que pasa es que esta semana, como estuve una semana de descanso de vacaciones, he vuelto al trabajo, tenía un montón de cosas acumuladas, pues dije, bueno, pues a la siguiente empiezo con el estudio. Así que mañana ya es lunes, vuelvo con el estudio, voy a empezar repasando todo porque ya no, siento que no me acuerdo de nada, aunque seguramente sí que me acuerdo, pero después de mes y 2 semanas sin estudiar, tengo un poco de miedo, pero el propósito es seguir estudiando. También una cosa que además he hablado mucho con mi psicóloga es el tema de organizar bien mis prioridades. Mi prioridad ahora mismo es trabajar, aparte de muchas otras cosas, pero bueno, ahora mismo trabajar y después estudiar. Entonces tengo que contabilizar muy bien cuántas horas de mi día dedico a trabajar, porque trabajar y estudiar entran en las mismas horas. Esto es algo que he hablado con mi psicóloga. Tenemos horas de trabajo / estudio, horas de descanso, entretenimiento, crecimiento personal y horas de dormir y comer, básicamente. Si ese día, por ejemplo, yo me pongo pues que voy a trabajar 8 horas, ¿no? Pues ese día trabajo 6, pues me quedan 2 horas de estudio. Y así me voy a ir gestionando el tiempo sin agobiarme si estudio mucho o estudio poco, porque lo más importante es que yo mi trabajo lo haga bien y no sobresaturarme. Así que veremos a ver qué tal lo llevamos este año. Pero lo más importante es no dejar de estudiar. Y luego ya como pequeñas cositas que he puesto en el Vision Board que me gustaría hacer este año son, uno, ir a exposiciones, a ser posible, no tiene por qué, pero sola, en plan, quiero hacer cosas como más culturales, siento que es una parte que disfruto mucho,
cuando he ido haciendo esas cosas a lo largo de mi vida, pero hago muy poco, ya sea teatro, exposiciones, museo, cualquier tipo de cosa más cultural, me gustaría desarrollar esa parte de mi personalidad, que siento que está un poco estancada. En general, la creatividad la quiero desarrollar más este año, quiero seguir dibujando, quiero hacer punto de cruz, quiero hacer cosas que sigan desarrollando mi creatividad. Otra cosita que quiero hacer es el herbarium, es un librito donde quiero ir poniendo fotos y flores e ir escribiendo sobre la flora y tal, es una cosa que me hace ilusión y espero hacerlo a lo largo de este año. Y también quiero hacer el recetario, forré una libreta, si me seguís en Twitch lo sabéis que lo hice, y me ha quedado súper bonita y dentro quiero ir haciendo las recetas dibujadas por mí e ir apuntando todas mis recetas favoritas. Eso es otra de las cositas que me gustaría hacer este año. Y así un poco en resumen, esos serían mis propósitos, que es cuidarme, desarrollar mi creatividad y no rendirme con el estudio. A nivel laboral, de propósitos de redes, yo no me suelo poner llegar a tantos seguidores, no tengo ese tipo de meta, pero sí que quiero ser constante con lo que realmente ya hago. Entonces, mi intención es seguir de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta la 1 en Twitch, subiros un vídeo semanal, pero que si una semana no se puede, no pasa nada. Lo que pasa es que van a ser vlogs, supongo, un poquito más cortito, entre los 10 y los 15 minutos, muy probablemente para yo poder grabarlo en el fin de semana, como ha sido este vlog, y tener toda la semana para editarlo. Y luego, por supuesto, me veréis en Instagram, que es donde os suelo subir stories más o menos diarios, y los reels, que sobre todo os gustan los de outfits, así que seguiré haciendo esos pequeños vídeos que también me gustan. En fin, esto es todo. Contadme en los comentarios cuáles son vuestros propósitos, qué queréis de este 2024, que vais a manifestar. Yo manifiesto cuidarme, manifiesto salud, tanto mental como física, y en general verme yo mucho mejor. Y yo no os digo, no es verme mejor delante del espejo de una forma física, sino yo verme sana, mental y físicamente. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por ver este vlog y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!